How close do you think Columbia is to a recreational program? In 1 year. Since the 1990s, cannabis use has been mostly decriminalized in Colombia. Unfortunately, the recreational market is still illegal in the country. Earlier this year, a constitutional reform bill legalizing the sale of recreational cannabis fell just short of the required votes needed to pass it into law. Despite this recent legislative loss, activists are still positive about the future of the recreational market in Colombia. Julian Quintero, a prominent drug policy reform and harm reduction figure in Colombia, sat down with me to speak briefly about the work he has been doing in Colombia for over 20 years. Llevo 20 años trabajando en temas de reforma de política de drogas, en cannabis más o menos 14, 15 años, especialmente en temas de activismo, de reforma de política de drogas, de reducción de riesgos y daños y participación de personas que usan sustancias. Ahora tenemos un gran proyecto en Bogotá que se llama Mesa Distrital Cannábica, donde reunimos a las personas que usan cannabis para participar en políticas públicas. Is this typically the type of people the Colombian government wants to work with? Is people that are coming from a background in health specifically? Sí, la reducción de riesgos y daños no es solamente salubrista, no es solamente de la salud, de tener un dispositivo adecuado o de cambiar jeringas. También es un movimiento social que invita a la dignidad de las personas que usamos drogas, que invita a la movilización social y que invita ante todo a participar en la reforma de las políticas de drogas. El primer activismo era un activismo de visibilidad. Estoy marihuana y lo puedo hacer. Creo que ahora ya pasamos ese activismo. Después tuvimos el activismo de la salud. Sirve para la salud, es muy bueno para la salud. Pero ahora vamos al activismo de la incidencia en la política. Son los nuevos jóvenes, son los nuevos activistas quienes tienen interés por interactuar con el Estado. Ya no es chocar con el Estado, sino trabajar con el Estado, trabajar con los políticos, trabajar con la industria. Ese es el futuro en Colombia. Colombians seem to have a very strong connection with cannabis. This is now 30 years of people being allowed to grow it and engage with it. Why do you think Colombians and cannabis have such a strong relationship? Where did this come from? Desde 1986 podemos tener 20 plantas cultivadas. Desde 1994 podemos portar 20 gramos de marihuana. No nos llevan a la cárcel. Yo creo que eso ha hecho que nos sentamos mucho más seguros, pero creo que en este momento y lo más importante que vemos hacia el futuro es que hay medicina, que hay cultura, pero ahora va a haber incidencia en política. Ahora vamos detrás de las leyes y detrás de cambiar la política y la guerra contra las drogas. How close do you think Colombia is to a recreational program? In 1 year. In 1 year. In 1 year, wow. In the constitutional. Yo creo que para junio del año 2025 ya podemos comprar porro legal. It's inspiring to hear about the legislative progress being made in Colombia thanks to the work of people like Julian. By working directly with cannabis users and policymakers, they have a clear roadmap for the policy reforms they want to make and the steps they need to get there. Their work is a valuable example of how other countries can take sensible steps towards recreational cannabis legalization.